Bueno, acá están de cerquita, miren qué bonitas que se ven. La verdad que son una dulzura. Las hice estas gallinas, bueno, las vengo haciendo hace tantísimos años, pero bueno, la verdad que son hermosas las gallinitas. A mí me encantan las gallinitas y sé que a muchos de ustedes les gustan. Y para decorar algún rinconcito, una galería o en la cocina, hay mil maneras donde poder ubicarlas. Yo tengo estas que ya son muy viejitas, tienen muchos, muchos años. Entonces acá las pegué en una de mis canastitos donde pongo mis alfileres, pero bueno, acá están colgadas para decorar. Ustedes se imaginarán ya dónde pueden ubicar, en qué forma, las pueden poner una encima de otra, como hemos hecho muchas veces el gallito, que también lo tenemos en el canal y los invito a que entren a ver ese gallito que es divino. Ese alguna vez lo aprendí y bueno, me cansé de hacer esos gallitos. En esta ocasión, las gallinitas que son adorables. Bueno, las voy a dejar por aquí, ahí apoyaditas. Se ve que están dormiditas. Vieron que las gallinas bien tempranito se van a dormir. Yo tuve gallinas en otro momento, en otro tiempo, en otros años. Y me encantan, son hermosas, son muy mimosas y son muy inteligentes. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo milanita acrílica, fiel a Milana, volví. Ustedes pueden jugar, pueden hacer fantasías, no necesariamente tienen que tener el color característico de una gallina. Ese es como un gris perla, muy bonito, que me gusta, que va a quedar lindo con el rojo, con el amarillo, así que elegí este. Pero ustedes van a elegir, puede ser hilo de algodón, el hilo de macramé, el material que ustedes quieran. Bueno, acá tengo unas ramitas secas que si las quieren colgar, ustedes busquen palitos, ramitas, van al jardín, seguro que alguna ramita por ahí anda vuelta, las cortan y eso lo pueden utilizar si las quieren colgar. Acá tengo también un poquito de hilo de yute, si ustedes quieren combinar, le pueden hacer un nidito, bueno, y si no, simplemente una arriba de otra en alguna cadena y pueden ir intercalando y decoran con varias gallinitas. La verdad que son divinas y muy decorativas. Un poquito de vellón que por aquí lo tengo, lo dejé por atrás. Muy poquito porque ustedes vieron es un tamaño muy muy pequeño. Y por otro lado tengo aquí mi aguja que puede ser, tiene unos hilitos de pegamento. Puede ser número 3 y medio, un 4, pero también va a depender el material, porque si ustedes tejen con un hilo de algodón más finito, entonces van a necesitar una 2 y medio o 3 seguramente. Bueno, miren qué fácil que es. Lo vamos a hacer en un periquete. Obviamente, aguja lanera, tijerita, todas esas cosas que siempre necesitamos en nuestro taller o en nuestro rincón de tejido. Empezamos con un nudito mágico. Fácil, ¿eh? Miren que es muy, muy fácil de hacer. Voy a hacer una cadenita. Dentro de este nudito tejo 6 puntos bajos. Simple. Ahí, 6. Recuerden que si ustedes van a querer hacer un poco más grande, porque si no ya deformaríamos lo que sería el diseño en sí. Le aumentan un poquito ya en la base, porque vamos a hacer una especie de bolsita. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltaría uno más. 6. Ajusto. Y cierro la hilera. La cierro con un puntito deslizado. Ahí, en el primer punto. Ahí. Esto lo vamos a ajustar bien. Bueno, ahora en esta segunda hilera vamos a hacer en todos los puntos un aumento. O sea que voy a tejer dos puntos bajos en cada uno de los puntos que tejí anteriormente. Entonces al final me voy a encontrar con 12 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Terminé mis 12 puntos, vuelvo a cerrar la hilera. Otra de las cosas que les quiero recordar, si ustedes están acostumbrados y quieren tejer en forma espiral, también lo pueden hacer. Recuerden que, claro, cada vez que terminan una hilera hay que poner un marcador. Bueno,
acá. Levanto una cadenita y voy a tejer un punto bajo. Y en el próximo tejo el aumento. En el que viene uno solo, en el próximo el aumento. Así hasta dar toda la vuelta. Estamos construyendo la base para esta gallinita y le estamos dando el ancho, de este círculo. 2, 1, 2. 1 y 2 al lado. Bueno, me quedo tejiendo. Terminé mi hilera con 18 puntos. Bueno, en esta hilera vamos a hacer una vez más aumento. Entonces, tejo un punto bajo, al lado otro punto bajo y en el tercer lugar tejo el aumento. Vieron que cuando tejemos círculos, por lo general, tejemos de esta manera. Le vamos dando de a poquito en cada hilera, vamos aumentando. Bueno, acá es lo mismo, hasta obtener la base que yo quiero. Por eso, si ustedes quieren una gallinita un poquito más grande, le van a seguir dando aumentos hasta que vean que la base es el tamaño que desean, pero siempre procurando que no se deforme el diseño, porque por alguna razón tenemos este diseño con esta cantidad de puntos. Me quedo tejiendo. Terminé mi hilera y tengo 24 puntitos. Bueno, esta es la base para mi gallinita. A partir de ahora voy a tejer un punto bajo por cada punto que me encuentro. ¿Por cuántas hileras? Bueno, vamos a tejer así como estoy tejiendo en este momento, puntito por puntito, por 7 hileras más. O sea que contamos, esta sería la primera que tejo sin aumento y me restarían tejer 6 hileras más sin aumento. Ahí vamos a estar formando lo que sería parte del cuerpo, cabeza, cola, bueno, es todo junto. Así que en total, total serían 11 hileras que llevaría esta gallinita. Miren, terminé las 11 hileras en total. Y ahora voy a cortar, pero miren, voy a cortar un tramo un poquito largo porque con este mismo hilo lo voy a coser. Entonces, voy a retirar ahí, hago el nudito y voy a enhebrar. Vamos a buscar un poquitito de relleno. Voy a enhebrar una sola hebra. Vieron que yo siempre tejo con dos, pero para coser voy a usar una solita. Y a esta otra la voy a dejar más cortita para luego hacer un nudo. Bueno, acá simplemente vamos a comenzar a rellenar. Que quede gordito. Y esperamos. Vamos cerrando. Y si vemos que le falta al momento de cerrar del todo, le agregamos un poquito más para que tampoco sea incómodo coser. ¿Ven? Hasta ahí. Sí, seguro que después, antes de cerrar del todo, yo le pongo un poquito más. Pero para que no me incomode este rellenito, ahí, simplemente lo cerramos. ¿Vieron que les dije que era como una bolsita? Ahí. Vamos bajando el relleno y lo vamos cosiendo. Tomamos estos puntitos desde aquí arriba. Y yo en forma de zigzag lo voy cosiendo, en forma de espiguita. Si ustedes tienen otro método, lo pueden utilizar también. Pero les puedo asegurar que de esta forma las puntadas quedan invisibles, queda muy bien. El tema es cerrar el cuerpito este y luego lo terminamos de decorar. Bueno, ahí ven. Entonces yo con mi dedito voy empujando porque quiero que quede bien gordita. ¿Ven? Acá ya se me formó como un huequito. Y antes de cerrar del todo, yo le voy a ir agregando un poquitito más de relleno. ¿Ven? Y luego sí lo cierro del todo. Porque quiero que mi gallinita quede bien gordita. ¿Sí? ¿Ven? Ustedes la miran así de costadito. Está bien, bien gordita. Y sigo cosiendo.
Si veo que necesito un poquito más, luego le agrego un poquito más. Pero bueno, me quedo a terminar esto y ya les cuento cómo seguimos. Miren cómo les tiene que quedar, ¿eh? Entonces, uno de los extremos va a ser parte de la cabeza y el otro donde le vamos a hacer la colita, ¿sí? Entonces, yo voy a elegir este que quede para la cabecita y acá atrás lo voy a bajar un poquito así con mi mano, ahí, y le vamos a tejer parte de la colita. Entonces, ustedes pueden, si quieren, combinarlo con otros colores. Yo acá la voy a hacer con este mismo color. Dejo una colita ahí, como para luego enhebrar y esconder. Y voy a calcular. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, esta tiene tres onditas y esta tiene cinco. Es como, es más vaporosa, ¿eh? Por ahí puede ser gallito. Entonces, ustedes pueden elegir hacer tres onditas o abanicos, que lo llamamos en nuestra técnica de crochet, o pueden hacer cinco. Hacen dos de este lado, una de este lado y dos de este lado. Acá yo voy a hacer tres. Entonces, dejo esta hebra para que luego me permita enhebrar y esconderla, ¿eh? Y acá, miren, voy a pasar. Primero lo aplasto, ven ahí, con la mano así, como para poder sujetar este tejido y hacer los tres abanicos. Entonces, voy a calcular, aquí voy a hacer uno, lo cierro, en el medio hago otro y luego del otro lado. Pero miren, es muy, muy simple. Ahí comienzo con un puntito de cadena, que sería mi punto bajo, tomo una lazadita y acá pueden hacer o medias varetas o varetas. Todo va a depender también el grosor que ustedes tengan del material que van a tejerlas, porque si es muy grueso, por ahí les conviene hacer medias varetas, o si quieren la colita un poquito más larga, lo hacen con varetas. Yo estoy haciendo medias varetas, hice tres, pueden hacer cuatro, ¿eh? Puedo hacer una más, ahí, cuatro. Y acá en el mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Entonces me permite formar esta especie de abanico, esta ondita. Ahora de acá mismo voy a comenzar a tomar aquí en el medio. Y también puedo hacer medias varetas o aquí arriba si quiero le puedo hacer varetas. ¿Eh? Eso es jugar, como digo siempre, vamos a ir eligiendo. Porque también va a depender el material, el tamaño que quiero mi gallinita. Estas son re chiquititas. La verdad que son un amor. Bueno, tengo cuatro. Puedo hacer una más porque esta es la parte del centro. Podría hacer una más tranquilamente. Y ahora sí, en el mismo espacio, un punto bajo. ¿Eh? Voy a estirar un poquito. ¿Por qué? Porque tiene que formar esa curvita. Es como una ondita, ¿ven? Ahí. Y lo mismo me voy a quedar haciendo otro igual, pero de este lado. Entonces, esta es la hebra que vengo tejiendo. Ajusto nuevamente porque les quería mostrar. A partir del punto bajo, saltan directamente con media vareta al próximo abanico. Esperen que estoy acomodando. Pues es chiquitita y gordita y bueno. Estoy luchando, acá que se me escapa, se me quiere piantar, pero no vamos a dejar. Bueno, ahí. Entonces, pellizco más o menos a la altura donde está el otro. Y ahí termino de hacer el tercer abanico. ¿Vieron qué fácil? Muy, muy fácil. Si quieren hacer souvenirs también para regalarle a la familia, a los amigos, lo pueden hacer porque la verdad que las gallinitas son divinas. Ahí está. Hice un punto bajo como para terminar. Aquí lo ajusto bien. Voy a hacer un nudito. Tiro. Y esta hebra la tengo que enhebrar y llevarla por dentro. ¿Ven? Entonces me queda la colita. Miren qué belleza. Paradita. Y esta también la van a enhebrar y la van a llevar por dentro. ¿Eh? Y ahora hacemos la cabecita. Me quedo escondiendo esto y ya hacemos la cabecita. Bueno, ya va tomando formita. Miren qué bonita.
Acá tengo rojo para hacerle la crestita. Lo pueden hacer con naranja también, que queda muy bonito. Pero bueno, acá vamos a usar rojo. Acá igual, siempre cuando vamos a hacer algo muy chiquitito, igual dejen una hebra para esconder, porque es el inicio, ¿eh? Entonces, siempre tratar de que no se desteja. Ustedes saben que esto es un trabajo artesanal, el crochet tiene eso. Hay que estar siempre haciendo nuditos. Bueno, para hacer la cresta me voy a venir aquí al primer punto, ven que acá es donde cerramos, acá ya empieza la bolsita, digamos. Bueno, en este primer punto, pero siempre vamos a tomar de los dos lados, de este y de este, tiene que pasar la aguja, ahí ven. Y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con la colita. Acá voy a hacer un puntito bajo y en el mismo espacio voy a tejer medias varetas. No voy a tejer vareta porque como estoy tejiendo con este material doble, no quiero que sea muy larga la crestita, entonces con medias varetas está bien para mí. Ahí tejí dos y también voy viendo. Y tres. Para esta crestita me parece que es suficiente, entonces con el mismo, en el mismo espacio tejo un puntito deslizado, ¿eh? Porque quiero que quede bien, bien ajustadito. Me voy al lado. Vieron que este lo voy enredando yo también en el tejido. En el punto de al lado y otra vez hago lo mismo. Ahí tejo una media vareta, dos y tres. Ahí y otra vez un puntito deslizado. Y le voy a hacer una más. Que el tercero lo puedo hacer en el mismo espacio. Entonces queda como un riñoncito. ¿Vieron que hay gallinas, gallinitas y gallitos que tienen la crestita como un riñón? También lo pueden hacer ahí, entonces como que se va haciendo como un vuelo. Y si no, otra vez al lado, otra vez ahí. Tres medias varetas. Con eso yo creo que es suficiente. Como para formarle la crestita. Me voy a la base y cierro con un puntito deslizado. Voy a hacer un nudo y corto. Entonces, ahí ajusto y que me queda por hacer enhebrar estas dos colitas y llevarlas por dentro. Miren, ahí ya va queriendo y esta va a tener la crestita para abajo. Así que esta, vieron que hay gallinas que son, algunas son bravas, que son de picar. Bueno. Esta tiene pinta ya. Bueno, me quedo a esconder esto y ya hacemos el piquito. Acá tengo el amarillito para el piquito, pero miren lo que es una nada misma. También vamos a dejar una hebra ahí. Y bien abajo de la crestita, ahí voy a traspasar. ¿Ven? Los dos puntos. Y vamos a hacer así. Una, dos, tres cadenitas y vuelvo al mismo espacio. Tres o cuatro. Ustedes se van a fijar si el material es más finito y si hace falta. Las gallinitas por lo general tienen un piquito más bien cortito. Entonces, ustedes se fijan. Vuelven al mismo espacio y cierran con un punto deslizado. Ahí. Si no llega a salir, lo vuelven a hacer. No pasa nada. Miren ahí. Yo voy a cortar y tiro. No hice nudito. ¿Vieron? Simplemente tiré. ¿Por qué? Porque ahora voy a enhebrar con mi aguja y no quiero que quede ahí como gruesito. Porque es un trabajo tan pequeño. Entonces, de los dos lados, lo que voy a hacer es enhebrar y esconder por dentro de la gallinita. Y salimos siempre por la parte baja. O por aquí, que aquí luego vienen las alitas, por si se llega a ver o notar algún puntito. Pero por lo general se esconde muy bien la lana por dentro de los cuerpitos cuando está relleno. Así que me quedo escondiendo este amarillito y ya seguimos con los ojitos. Ahí está el piquito, miren, una nada. Acá tengo una agujita, con una sola hebra en negro. Lo vamos a pinchar desde aquí abajo
y vamos a salir a esta altura. Yo simplemente hago dos nuditos, pero si ustedes lo desean, le pueden pegar o coser o bordar dos perlitas, dos mostacillas o esos ojitos móviles. Bueno, ustedes lo van a elegir, pero miren que esto es una pavadita. Hacemos un nudito ahí y paso para el otro lado a la misma altura. Acá, como es este gris clarito, lo hice con negro. En la gallinita o gallito, tiene más pinta de gallo ese. Lo hice con blanco porque es negro, entonces no se notaría. Pero en estas que son más claritas, tranquilamente con un nudito, un bordadito, ahí se puede hacer los ojitos. Y otra vez me voy hacia abajo. Ahí. Y verifico que quede. Voy a sacar la colita que me quedó adentro. Está. Que quede como a mí me guste. Ahí, que tenga una buena expresión. Que sea graciosa. Ahí me gustó. Listo. Entonces, otra vez me quedo a esconder por dentro del relleno estas hebritas. Bueno, faltarían las alitas. Pero ahora vamos a hacerle lo que serían las patitas. Miren, yo acá elegí un naranja. Puede ser amarillo también. Tranquilamente. Entonces, esto es muy fácil. Miren. Vamos a hacer una cadenita. Y voy a tejer 2, 3, 4 cadenitas. Me vuelvo a la primera. Y cierro con un punto deslizado. Hice una de las patitas. Otra vez. Una, dos, tres, cuatro. Y otra vez regreso y cierro con un punto deslizado. Eso es todo. Ahí. Yo voy a cortar una hebra larga para coserlo. Pero si ustedes lo desean, lo que pueden hacer es pegarlo. Entonces, acá van a ir las dos patitas. ¿Ven? Ahí. Apenas se van a notar. Esto es porque no les comenté, pero miren, voy a mostrarles algo. A esta yo le voy a poner un arito de llavero. Si ustedes quieren, como souvenir, como les comentaba hace un ratito, quieren hacer un souvenir, lo pueden hacer también como llavero o simplemente como llavero para decorar. Entonces sí, está bueno hacerle las patitas. Pero si, por ejemplo, lo van a apoyar en algún lugar, como yo hice aquí, por ejemplo, no hace falta porque no se le van a ver las patitas si queda bien o en un nidito, si ustedes quieren hacer un nidito con pasto seco, ramas secas o con hilo de sisal, entonces no va a hacer falta hacerle las patitas. Pero bueno, acá yo me voy a quedar primero a esconder estos nuditos y a coserle lo que serían las patitas y luego les muestro cómo hacemos las alitas. Bueno, para la alita también. Dejamos una hebra y muy simple. Vamos a hacer dos, obviamente. Solo que nos tenemos que fijar de que las dos apunten o hacia arriba los piquitos, porque si no, vamos a poner las alitas. Cada vez que tenemos que hacer algo en espejo con crochet, es como que las dos pintan para un lado o para el otro. Entonces, eso es lo que nos vamos a tener que fijar, más allá de que se hacen exactamente igual. Vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tomar una lazada y tejemos varetas. Acá tendría 2 porque tengo la altura en las cadenas. 3, 4. Ahora vamos a hacer en esta cadenita una media vareta. Ahí, 5. Y en el último punto voy a hacer un punto bajo, 6. Y vuelvo a entrar al mismo espacio y tejo un puntito deslizado. Ahí. Voy a cortar acá también. Si ustedes quieren, las pegan. Y si no, dejan una hebra así larguita para coserlas. Yo se las voy a coser. Este que está acá atrás.
Lo voy a enhebrar y lo voy a esconder por debajo de la alita, ahí donde va a ir o pegada o cosida. ¿Ven? Acá tengo una, yo ya preparé la otra, que son las dos exactamente igual, pero que nos tenemos que fijar. Que si la vamos a poner, ven que acá en la parte más gordita es la que va hacia adelante y donde hicimos el nudito queda hacia atrás, ¿ven? Que es como más finito. Entonces, del otro lado, yo la tengo que girar, más allá de que las hicimos iguales. ¿Por qué? Porque tengo que dejar que la parte finita quede hacia atrás y la parte redondita, que es más ancha, quede hacia adelante. ¿Eh? Bueno, así me voy a quedar cosiendo las alitas y ya la hemos completado. Miren qué bonita. Nos queda solo colocarle el arito, pero me quedo cosiendo las alitas. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Miren, yo ya le agarré directamente de aquí. Pero si ustedes quieren, pueden hacer una cadenita con tejida al crochet y luego ponen el llavero si lo quieren hacer más largo. Si quieren agregarle piedritas. Bueno, la idea es divertirse con este personaje tan bonito. Una gallinita que yo las amo, las amo. Miren qué cosa más bonita. Si hacen en una ramita y ponen 5 o 6 gallinitas todas durmiendo, no, 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 son lo más. Las gallinitas son divinas y quedan siempre bien. Bueno, espero que les guste y nos estamos viendo en otro tutorial.